Amigos, bienvenidos a Finca Don Juan y hoy vamos con un video, vamos a hablar de las calabazas. Yo tenía pensado hacer un video hablando mucho, pero tengo algunas cosas un poco tristes para contar porque anoche hubo una tormenta muy fuerte, hoy todo el día, la verdad no sé cuántos kilómetros el viento, pero más de 50 kilómetros seguro, y me volteó un montón de plantas de tomate, me arruinó las plantas en general, porque al haber tanto viento durante tanto tiempo hacia un mismo lugar, las plantas se sacuden hasta que sus troncos empiezan a debilitarse y empiezan a quebrar. Esto en el huerto cuesta mucho recuperarlo, porque cuando ellas sufren en el tronco es como que sufrieron un ahorcamiento en su cuello del tronco, entonces les cuesta subir al nutriente desde ahora en más. Pero bueno, como siempre digo, al mal tiempo, buena cara. Si miramos, podemos ver el viento que hay en este momento, las palmeras acá están todas inclinadas hacia un solo lugar. Tuvimos todo el día un viento constante que nos arruinó. Bueno, no importa, al mal tiempo, buena cara, vamos a empezar y vamos a hablar sobre las calabazas y los zapallos que tenemos, que hubo muchos que me estuvieron comentando. Estas son las que filmé hace unos 40 días y hoy tenemos, vamos a cosechar algunas calabazas, vamos a cortarlas. Siempre tenemos que cortar el cuello de la calabaza para no molestar a la planta en el medio, de esta forma. Esta es la mejor forma de cosechar una calabaza o zapallo, el que ustedes quieran. Yo acá tengo anotado, me anoté algunos que me han hecho algunas preguntas, como Carlos Villalba, Jimena Wolio de Uruguay, gracias Uruguay, uruguaya, un abrazo grande, que me hicieron comentarios sobre cuando mostré estas plantas, las vaquitas de San Antonio. Ya les contesté, dije vaquita de San Antonio, que vamos a hacer un video, ya les prometo un video que vamos a hablar de las vaquitas de San Antonio, que es un nombre genérico que en realidad no se dice nada, se dice a todas en general y no se habla de una variedad. En el caso de la que estuvieron hablando, todos la conocen como algo muy invasivo, pero que yo sostengo que a pesar de que es un poco invasiva, no es tan mala porque nos controla los pulgones y es bastante fácil de controlarla a ella. Así que si sabemos utilizarla, la podemos controlar fácil, que es la Asian Beetle. O también se llama Harmonia, ya lo comenté, que se llama Harmonia Axidiris. También vamos a hablar de Beatriz Marcelio. Se le ponen amarillas las hojas de los zapallos. Las hojas de los zapallos, como en este caso, si es un amarillamiento de esta forma, es porque se quedó, que yo ya la otra vez lo dije, se quedó con poca agua el bancal, sufrieron deshidratación, el sol las quemó o las amarilló, pero esto no le pasa absolutamente nada a la planta. La planta se fue recuperando y después seguimos teniendo hojas totalmente sanas, como pueden ver. Acá vamos a cosechar otra más. Esta planta ya nos fue dando, le he sacado más de 10 calabazas y ahora tenemos para sacar tranquilamente 4 o 5 más. Que ahora vamos a sacar otra más que está por acá, que está muy muy buena. Esta es una calabacita hermosa, es una calabaza muy dulce, muy rica, con carne muy amarilla, realmente es muy muy rica calabacita. Bueno, también
Eva Costoya. Eva Costoya me hizo un comentario que no lee las calabazas, o no, me dijo los zapallitos del tronco, no le ponen flores hembra. Cuando no ponen flor hembra al zapallito de tronco, generalmente es porque hay mucho nitrógeno en el suelo, y esto es porque pusiste muchísima materia orgánica y plantaste los zapallitos, no esperaste a que se descomponga la materia orgánica que incorporaste al suelo. Esto hace que florezcan mucha flor macho y la planta se venga exuberante, que ahora vamos a ir y les voy a mostrar, que acá no tengo ese problema, pero voy a mostrar el sustrato que tengo. Así que Eva, creo haberte más o menos respondido. Diego Armoa tiene problemas de oído, es de Paraná, un panza verde como yo, así que un saludo muy grande para vos. El problema del oído es bastante fácil controlarlo en las calabazas, en todos los zapallos, todas las cucurbitáceas vendría a ser, y siempre está dado por lo mismo, es porque tenés mucho nitrógeno en el suelo y tenés, con el viento, no sé si se estará escuchando bien, pero yo quiero subir el video hoy. Aclaro que son 7 de la tarde, estoy haciendo el video de apurada, lo íbamos a hacer más, como siempre, más temprano, armarlo un poquitito, pero no quiero perderme el día y lo voy a hacer igual. Bueno, sigamos con el oidio. El oidio generalmente es porque tenés mucho nitrógeno en el suelo, muchísima humedad, regás demasiado y no aireas las plantas. La aireación de las plantas lo mostré en el video que subí hace 40 días, algo así como el 10-15 de noviembre. Cuando vos no aireas las plantas, que tenés mucha hoja, yo en este caso las aireo todas, siempre vas a ver en mis calabazas poca cantidad de hoja, y esto hace que nunca tengamos oidio. El oidio siempre viene cuando hay humedad, nitrógeno y poca aireación. Así que es bastante fácil controlarlo. Y si tenés oidio, azufre. Azufre en polvo, le desparramás, raleás las hojas para generar aireación y de esa forma corregís tu problema. Gustavo Jorge. Me preguntó, Gustavo, muy bien, Gustavo, te felicito. Me hiciste una pregunta que está muy buena. Que yo planto todas las cucurbitáceas juntas, ¿cómo guardo la semilla para que no se me hibridicen? Muy bueno. La hibridización siempre se va a producir en esta cosecha, cuando saquemos las semillas de esta. Si vos tenés, o en mi caso, yo cuando cultivo para semilla, lo hago con planta solitaria o totalmente a destiempo. ¿Qué es a destiempo? Que va a florecer solamente esta planta sola. Siempre que tengas plantas mezcladas, nunca guardes semilla de los frutos. Y jamás en la primera, o sea, en la primera cosecha, en la primera floración, lo que sea, nunca van a tomar el gusto, o sea, el sabor de una a otra. Sí va a pasar que si se te hibridiza un melón con una calabaza, no obtengas ni melón ni calabaza para la próxima cosecha, no en esta. Creo haber sido más o menos claro, y si no, seguiremos haciendo video y explicándolo mejor, porque la verdad que a veces soy medio corto en explicaciones. Bueno, voy a cosechar algunas más y vamos a ir a mostrar las calabazas, perdón, los zapallitos de tronco, los melones y las sandías. Muy bien, vamos a continuar, pero primero quiero comentar algo que me dijeron Dieva Wins y Conservadores Uruguay. Me comentaron que por qué no hacía arcos, muy buena idea, por qué no hacía arco para las calabazas, así me ocupan menos lugar, porque si yo muestro, podemos ver 10 metros para allá, es pura calabaza, y para este otro lado, es pura calabaza y melones, realmente me ocupan, pero como yo soy del campo, lo llevo en el alma, a mí me gusta ver las cucurbitáceas, que se desparramen como lo hacen naturalmente. La idea está muy buena, los felicito y muchas gracias, porque realmente todo aporta, y el año que viene me voy a preparar y vamos a hacer y vamos a probar y vamos a hacer videos hablando de las calabazas y las vamos a hacer crecer por arriba, vamos a hacer algún arco y vamos a preparar algo, alguna idea se me va a ocurrir y lo vamos a hacer. Así que gracias a ustedes,
vamos a cambiar un poquitito y vamos a ir mejorando en el cultivo en la ciudad. Así que ahora vamos a ir y vamos a mostrar un poquitito los zapallitos de tronco primero y después los melones y la sandía. Muy bien, acá estamos con los zapallitos de tronco para vos, Beatriz. En el caso de las hojas, si vos me estás hablando de hojas amarillas, la hoja del zapallito de tronco, esta sería la coloración ideal. Y en los zapallitos siempre van a poner mientras sea tronco corto. Siempre el zapallito de tronco, como en este caso, vamos a mirar esta otra planta, cuando empieza a formar esta guía que es más larga, ya la planta deja de ser una planta potable. Pero esto es porque ya la planta me puso varios. Si vemos acá en el tronco, hemos sacado ya 1, 2, 3, acá seguramente 4, 5 zapallitos de tronco. Y acá en la punta tiene uno que por eso la voy a dejar una semana más para que me ponga ese, termine de madurar ese zapallito. Perdón, madurar no, porque el zapallito de tronco se come inmaduro. Estos acá están haciendo exactamente lo mismo. Acá hay uno que, si lo miramos, está la planta abortándolo. Esto es un zapallito que la planta lo está abortando, así que directamente se lo sacamos. Cuando pasa esto, que el zapallito ya está blando y amarillito, es porque la planta lo aborta, porque ya son plantas que están cumpliendo su ciclo. Acá tenemos más, acá tenemos otra planta donde tenemos muchas en la punta, así que esta planta me va a seguir produciendo. Y como vemos acá, Beatriz, es como dijiste vos, esto es lo que te pasa, mucha floración macho, y está debido a lo que ya te comenté antes. Así que bueno, vamos a ver los melones y las sandías. Bueno, como vemos, miren el viento, miren las plantas de tomate como se están sacudiendo, y no tengo, pobrecita, no tengo otra forma de cuidarla, solamente tutorarla y atarla de esta forma. Pero como vemos, el viento sigue insistente. Si lo vemos en los árboles, es una locura, realmente me pone muy mal. Bueno, estos son los melones cáscara rugosa que le hablé, están creciendo muy lindo. Acá tenemos dos, uno, dos, allá al otro lado tenemos otro, por acá, por este lado tenemos otro, y así como eso tenemos 8 melones. Acá tenemos más, tenemos 8 melones en una planta que, si nos ponemos a seguir, están realmente hermosas. Vamos a mirar acá de este lado, que está la sandía. Esta es una planta de sandía que, miren, tiene la primer sandía bebé que está cargando, realmente muy linda. Así que vamos a tener para mostrar unas hermosas sandías este año. Acá tenemos, seguramente vamos a ver si tenemos alguna otra modificación. No puedo encontrar ninguna para mostrar de las chiquititas. Cortemos un poquitito el video para no hacerlo tan largo y vamos a mostrar una más chica. Muy bien, acá estamos. Acá tenemos una, dos. Esta se me está yendo para la casa del vecino, así que la sandía realmente no hay que tocarla, pero en este caso la necesidad de hacerlo, tenemos que hacerlo para que no se vaya a caer hacia afuera. Bueno, vamos a ir a los melones rocío de miel y terminamos el video. Voy a mastrar porque realmente estoy un poco dolorido con lo que me ha pasado. Miren esta planta, que era una planta de cherry que estaba realmente cargada, que es una planta muy gigante. Miren cómo me lo dejó, que es lo que comentaba antes, que se hizo como un ahorcamiento en el cuello del tronco. Esta planta le va a costar mucho recuperarse y va a sufrir muchísimo. Si la vemos, es una planta que es realmente muy grande y tiene una carga importantísima de tomatitos cherry. Vamos al melón y terminamos. Bueno, muy bien, estamos en una planta donde ya le hemos sacado un melón y acá tenemos otro que la semana que viene está apto para sacarlo. Miren el melón rocío de miel, realmente está hermoso, todavía le falta una semanita y estamos degustando un regio melón. Vamos a mirar, acá tenemos una flor terminando de estos, tienen pelitos al melón, recordemos que no lo tenemos que tocar cuando es chiquitito.
que son los pelos de protección de los insectos. Y allá tenemos otro más. Esta planta tiene 6 melones. Muy bien. Terminamos el video mostrando todo. Y hemos mostrado lo que nos ha pasado un poquitito también, que a las plantas, tanto las, todas las cucurbitáceas sufrieron también, porque el viento realmente a la noche fue terriblemente fuerte. Pensé que iba a llover y realmente casi no llovió. Para todos aquellos que viven en Buenos Aires, lo saben, saben que eso sucedió y que está sucediendo. Así que bueno, si te gustó el video, dame un like, suscríbete al canal y nos vemos el martes en un nuevo video. Chao, chao.